reciban nuestro saludo en esta, la octava actividad orientadora de Clínica 1, en la que abordaremos el estudio de los principales síntomas y signos del sistema cardiovascular. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales del sistema cardiovascular con las alteraciones que se encuentren al interrogatorio y al examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes del sistema cardiovascular. Y seleccionar los exámenes imagenológicos generales y especiales utilizados en el estudio de las afecciones de este sistema, teniendo en cuenta los datos obtenidos durante el interrogatorio y el examen físico. Como recordarán de sus estudios de morfofisiología, el aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del organismo, a través del transporte y distribución de la sangre a los tejidos, entregando sustancias como el oxígeno, los nutrientes y las hormonas, y retirando los desechos. De esta afirmación se deduce que cualquier alteración en su funcionamiento conduce a trastornos en el organismo, que de no tratarse rápidamente provocarían severos daños y en ocasiones la muerte. En la mañana de hoy, durante la clase práctica, observaron la realización del examen físico cardiovascular. Y seguramente que durante tu práctica docente en el consultorio has asistido a un paciente que padece de enfermedad de este sistema. Estas en sí son responsables de la mayor parte de la morbilidad en los adultos que concurren a la consulta médica ambulatoria y de urgencia. Debes recordar de las asignaturas precedentes los aspectos anatomofuncionales de este sistema, lo que les permitirán comprender la sintomatología y hallazgos durante la exploración física. En este sistema, el interrogatorio es el que nos coloca en condiciones de llegar al diagnóstico, ya que en ocasiones se encuentran pocos hallazgos al examen físico, o este puede resultar normal. Por lo que decimos que el interrogatorio es la llave del éxito en estos casos. Es por ello que debemos resaltar la importancia de la anamnesis próxima y remota. Veamos algunos aspectos. La edad es un factor de importancia. En las primeras edades se presentan las anomalías congénitas con mayor frecuencia y en las edades avanzadas las patologías coronarias. El sexo es otro factor que no determina, pero tiene gran importancia, ya que se ha observado que en el sexo femenino, por ejemplo, durante el embarazo pueden aparecer enfermedades de este sistema. Entre los antecedentes personales cobran interés los hábitos tóxicos como el consumo de alcohol y del tabaco. La profesión que se desempeña es importante, pues los pacientes que están más expuestos a tensiones emocionales y estrés son los más propensos a padecer de estas enfermedades. Aunque no se ha demostrado la herencia en las enfermedades cardiovasculares, sí existe una predisposición a ellas entre miembros de una misma familia. Profundiza estos elementos en tu libro de texto. Los principales síntomas de este sistema son el dolor, la disnea, las palpitaciones y las manifestaciones encefálicas. El dolor y la disnea, los que unidos a los signos del choque de la punta, el roce pericárdico y los soplos cardíacos, serán abordados en la actividad de hoy. Estos y otros síntomas se presentan de forma aislada y combinada en diversos síndromes cardiovasculares. Comenzaremos por el dolor de causa cardiovascular. La tendencia es localizar el dolor cardiovascular en el tórax y no
todo dolor torácico es debido a esta causa, lo que ya fue profundizado durante el estudio del sistema respiratorio. Este dolor es provocado en el corazón o los grandes vasos que salen de él, lo que se llama dolor central. Aquel que se origina en arterias y venas de los miembros se denomina dolor periférico. Por la importancia y frecuencia nos dedicaremos al dolor central. En las últimas décadas del pasado siglo se puso de manifiesto la teoría aceptada que explica el dolor refiriéndose a la acción de las prostaglandinas y sus precursores que estimulan los receptores y la participación del reflejo bis-serosensitivo como parte del mecanismo directo del dolor. Profundiza la fisiopatología del dolor en tu libro de texto. El dolor de causa central se clasifica en dolor anginoso, dolor precordial y algia precordial. Ante todo dolor, precisarás las características semiográficas que ya conoces de actividades anteriores. El dolor anginoso tiene las siguientes características semiográficas. Es agudo, se localiza en la región precordial, de carácter profundo, duración de unos segundos a minutos. El paciente refiere sensación de muerte inminente o angustia. Se irradia al hombro izquierdo, brazo izquierdo, en particular a la porción cubital o interna del brazo, hasta el dedo meñique, al cuello. Aparece relacionado al esfuerzo y las emociones, al frío y en ocasiones en reposo. Su causa fundamental es la isquemia del músculo cardíaco. Algunas interrogantes que debemos realizar al paciente con dolor precordial de posible etiología cardiovascular son: ¿se relaciona con el esfuerzo? ¿Cuál es su duración? ¿Qué tipo de actividades desencadenan el dolor? ¿Qué tan intenso es? Descríbalo en una escala del 1 al 10. ¿Hacia dónde se irradia? ¿Se acompaña de otros síntomas? ¿Cuáles son estos? ¿Cómo se alivia? El semiodiagnóstico considera tres tipos fundamentales del dolor anginoso: los que se distinguen por la duración, las condiciones de aparición y por el cuadro clínico. Así tenemos el dolor de la insuficiencia coronaria aguda sin oclusión. Es un evento producido por el déficit de circulación coronaria de forma brusca y acentuada, sin oclusión del vaso. Ejemplo, durante un gran esfuerzo, el shock traumático o quirúrgico o grandes hemorragias con caída brusca de la tensión arterial. El dolor se caracteriza por ser breve, asociado a los hechos anteriormente citados. El dolor de la angina de pecho también se llama angina de esfuerzo, por ser este el que lo origina, pero no es exclusivo, porque en ocasiones se presenta al reposo, dura varios minutos, es fugaz y se debe a oclusiones parciales de la luz de la arteria coronaria. El dolor del infarto de miocardio se caracteriza por aparecer en reposo o al levantarse. Su duración es más prolongada que el de la angina. Puede durar horas. Es intenso y prolongado, con síntomas acompañantes que lo delatan, como son las náuseas, los vómitos, la frialdad de la piel, las sudoraciones, el shock, moderadas alteraciones del ritmo a la auscultación. Casi siempre es producido por embolia o trombosis de las arterias coronarias. Es un evento oclusivo mecánico. Todos estos aspectos debes profundizarlos en el semiodiagnóstico que aparece en tu libro de texto.
dolor precordial simple, definido como dolor superficial, es de intensidad moderada, de escasa irradiación. Se presenta en afecciones del pericardio, como son las pericarditis, en afecciones aórticas, como las aortitis sifilíticas, y a veces en sujetos sensibles con extrasístoles, entre otras causas. Las algias precordiales se localizan en cualquier punto, son bien localizadas, acompañadas de hiperestesias cutáneas, disnea nerviosa, palpitaciones, las que se consideran de causa psicógena. Otras causas serían las lesiones osteoarticulares, la dilatación gástrica y el espasmo del cardias, entre otros. Revisa en tu libro de texto básico la semiogénesis y semiografía de estas y en el material que aparece en tu sitio. Hasta aquí hemos abordado los distintos tipos de dolor torácico de causa cardiovascular, sus características, el semiodiagnóstico, la semiogénesis y su clasificación, lo que te permitirá valorar la importancia de un interrogatorio bien dirigido, sin despreciar ni olvidar ningún hallazgo o elemento semiológico. Hay que destacar una causa de dolor torácico de origen cardiovascular que es agudo, repentino, muy profundo, de localización retroesternal, con sensación de desgarro, causado por el aneurisma disecante de la aorta, lo que representa un cuadro muy grave y mortal, que puede simular un infarto agudo del miocardio. El dolor torácico, por su importancia, será objeto de estudio en el seminario de la semana y en la discusión de caso clínico, lo que te permitirá profundizar en este tema. Otro síntoma frecuente, como ya citamos, es la disnea de causa cardiovascular. La disnea fue estudiada entre los síntomas respiratorios, con sus diferencias y características distintivas. En este caso, la disnea se debe a trastornos de la hematosis producida por el pulmón congestionado, lo que da lugar a disminución de la capacidad de los alveolos, rigidez pulmonar, disminución de la permeabilidad alveolar y broncoespasmo reflejo. Otros factores que contribuyen son la composición físico-química de la sangre, la disminución del débito cardíaco, los factores reflejos en el pulmón ingurgitado, el aumento del consumo de oxígeno y la disminución del débito sanguíneo pulmonar. El factor fundamental de la disnea cardíaca es pulmonar. Todos estos factores han sido estudiados en asignaturas precedentes y deben ser revisados en tu libro de texto. Un dato semiológico de gran importancia es diferenciar si la disnea es respiratoria o de origen cardiovascular. Un buen interrogatorio, la observación y el examen físico detallado te conducirán a distinguirla. La disnea de causa cardiovascular se clasifica en disnea de esfuerzo. Como su nombre lo indica, aparece con el esfuerzo, a los pequeños, a los medianos y grandes esfuerzos, o disnea de escalera. La disnea de decúbito aparece al acostarse el paciente y se alivia o disminuye al adoptar una posición erecta, llamada ortopnea. La disnea paroxística, de aparición brusca, casi siempre nocturna y no es motivada por el esfuerzo. Los ejemplos más conocidos son el edema agudo del pulmón y el pseudoasma cardíaco, los que se distinguen por su semiografía. La disnea continua, la cual es permanente y se presenta en enfermos con gran anasarca por congestión visceral. Las arritmias respiratorias ya estudiadas en el sistema respiratorio. Estos tipos de disnea debes diferenciarla de la disnea nerviosa o jadeante. Todas ellas deben ser revisadas en tu libro de texto.
podrás observarlas en tu práctica docente en cualquiera de los escenarios donde te encuentres. Por sus características y frecuencia, nos detendremos en la disnea paroxística. Como ya expresamos anteriormente, aparece generalmente en horas nocturnas, de manera súbita, no es motivada por el esfuerzo, es producida por un mismo fenómeno. Como expresamos anteriormente, sus ejemplos más característicos son el edema agudo del pulmón, que es un grado más avanzado del pseudoasma cardíaca. Ambos procesos son de instalación súbita, despiertan al paciente y le causan angustia. Producen síntomas acompañantes como son sudoración, palidez, tos poco intensa con escasa expectoración, la cual es viscosa y en ocasiones sanguinolenta. La causa fundamental de este tipo de disnea es la congestión pulmonar brusca, producida por el déficit funcional del ventrículo izquierdo. La toma del pulso y la tensión arterial constituyen elementos inseparables del examen físico cardiovascular. Esto ya fue estudiado en asignaturas precedentes y demostrado en la clase práctica de hoy. Debes profundizarlo en tu estudio independiente y precisarás las alteraciones más frecuentes en la práctica diaria en los diferentes escenarios de la atención médica junto a tu profesor. Recuerda su técnica adecuada, pues puedes establecer errores diagnósticos. El examen físico del sistema cardiovascular requiere de educación del oído y seguir las recomendaciones para su realización. Las cuatro maniobras se realizan con la metódica demostrada durante la clase práctica, donde la auscultación tiene preponderancia y la percusión es realizada con menor frecuencia sin dejar de subestimarla. La palpación complementa la inspección, pero de hecho se combinan en este sistema para obtener signos de valor semiológico en diferentes regiones. Nos referiremos a la región precordial, donde el latido de la punta o ápice cardíaco puede estar alterado. La inspección y palpación nos permitirán apreciar si existen alteraciones del choque de la punta. Ya conoces sus características normales. Ahora nos referiremos a sus alteraciones. Describirás sus características semiográficas, dentro de las que se encuentran el ritmo, la frecuencia, su situación y la forma. Las principales alteraciones del choque de la punta atendiendo a su localización son desplazamiento hacia la izquierda por hipertrofias de aurícula o ventrículo derecho, hacia arriba en casos de hipertensión abdominal por ascitis y quistes gigantes, hacia abajo por hipertrofia del ventrículo izquierdo y a la derecha como se observa en los casos de derrame pleural izquierdo. Otras características semiográficas que se describen son la forma, la intensidad y su extensión, que en algunos casos son muy característicos, como el llamado latido en cúpula de Barr, que aparece en las grandes hipertrofias del ventrículo izquierdo por insuficiencia aórtica. Revisa estos aspectos en tu libro de texto. Durante la auscultación resulta de vital importancia detectar la presencia de soplos. Para ello es indispensable identificar un patrón normal e identificar los componentes de los ruidos valvulares, sus diferencias y su proyección en la pared torácica. Estos se atribuyen a turbulencias al paso de la sangre por los orificios valvulares, los que pueden estar estrechos o cerrarse de manera insuficiente la válvula. Atendiendo a esto, pueden ser sistólicos, diastólicos y sistodiastólicos. Para cada uno de ellos se definen atributos o características que permiten diferenciarlos, y estos son la intensidad, el tiempo, el timbre, el momento en que aparecen, la duración,
el sitio donde se auscultan mejor, su propagación o irradiación, las modificaciones que sufren con la respiración, el esfuerzo, los cambios de posición y el tratamiento. Observa y recuerda los sitios de auscultación cardíaca, los que se relacionan con la proyección valvular. Cuando se ausculta un soplo, se deben definir las siguientes características que son de gran valor semiológico. La intensidad se representa en 6 grados, que van desde muy débil, casi imperceptible, hasta la intensidad máxima, la que puede escucharse aún sin la utilización del estetoscopio. El tono puede ser desde grave hasta agudo. El timbre está en relación con la lesión valvular y pueden ser suave, aspirativo, rasposo o áspero. El momento en que se escuchan, ya sea durante el sístole, durante el diástole o en ambos. La duración es cuánto tiempo ocupan durante el sístole o el diástole. El sitio, si se auscultan en la punta, en la base o en el mesocardio. La irradiación, que estará en dependencia de la válvula afectada. Y las modificaciones que sufren a los cambios de posición, durante la respiración, al esfuerzo o al tratamiento. Es necesario expresar que los soplos orgánicos generalmente no se modifican por la posición. Para la mejor comprensión de los principales soplos cardíacos, te recomendamos revisar la fisiología del ciclo cardíaco y el material que aparece en tu CD, donde se organizan las características de cada uno de los soplos cardíacos. La simple clasificación no es lo que te permitirá la comprensión, solo la conseguirás con la interpretación fisiológica e identificación semiológica. Insistimos que lo más importante no es referir estas, sino identificarlas en la práctica. Durante el trabajo independiente, realiza un cuadro sinóptico con las características semiográficas de los principales soplos cardíacos y su semiodiagnóstico. Los soplos del mesocardio también revelan entidades o procesos patológicos a nivel del corazón. Los soplos sistólicos a este nivel se relacionan con comunicación interventricular, también llamada enfermedad de Roger. Esto origina un soplo holosistólico de regurgitación de gran intensidad, agudo, rasposo, que se irradia en forma de barra a la región precordial. Tiene origen congénito y se presenta en la infancia. La estenosis mitral se observa frecuentemente como complicación de la fiebre reumática por calcificaciones y de etiología congénita. Produce una valvulopatía característica desde el punto de vista auscultatorio. Sus características distintivas a la auscultación son la presencia de un soplo a nivel de la punta del corazón, holo diastólico, de tono grave, en forma de rodamiento, que puede irradiarse al mesocardio. Se ausculta mejor en el decúbito lateral izquierdo y se ha descrito su ritmo característico con el nombre de ritmo de Dulossier, que tiene como particularidades el chasquido de apertura de la válvula, el arrastre diastólico, el reforzamiento o soplo presistólico y un segundo ruido reforzado. Revisa la semiografía y semiodiagnóstico de este soplo en tu libro de texto. Esta valvulopatía será objeto de estudio en la discusión clínica integrada de esta semana. Escucha atentamente el ritmo de Dulossier. Otro ruido que es posible encontrar se relaciona con las hojas del pericardio inflamadas durante una pericarditis en sus inicios. El roce entre ambas es capaz de generar un ruido que se sobrepone a los normales del corazón y se denomina frote pericárdico.
el cual, si es intenso, puede dar un frémito pericárdico. Son ruidos ásperos y se sobreponen a los ruidos normales. Conviene auscultarlos estando el paciente en apnea expiratoria, sentado e inclinado hacia adelante, y aplicar algo de presión con el estetoscopio. Los ruidos se pueden auscultar en el sístole y en el diástole. Cuando se ubican solo en el sístole, se pueden confundir con un soplo. La localización es variable, pero se escuchan mejor en el tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón. Revisa estos elementos en tu libro de texto. Otros síntomas y signos de origen cardiovascular están previstos como parte del estudio independiente. Entre estos se encuentran la lipotimia, el síncope, el vértigo, la claudicación intermitente, la cianosis, las alteraciones del pulso y de la tensión arterial, el reflujo hepato-yugular, el edema, la circulación colateral, las alteraciones del ritmo, de los que debes precisar su semiotecnia, semiografía, semiogénesis y semiodiagnóstico. Revisa los síntomas y signos generales que pueden constituir valiosos aportes semiológicos en los procesos cardiovasculares. Los medios diagnósticos disponibles en la actualidad han favorecido y esclarecido las patologías cardiovasculares, en especial las valvulopatías. Un medio diagnóstico no invasivo de utilidad para el registro de la función cardíaca es la electrocardiografía ambulatoria o prueba de Holter, que recibe este nombre en honor a su creador, el cual consiste en el registro electrocardiográfico del paciente mientras realiza sus actividades habituales. Suele estudiarse en un periodo de 24 a 48 horas. Las principales indicaciones del electrocardiograma ambulatorio son: evaluar síntomas relacionados con alteraciones del ritmo, valorar el riesgo de eventos cardíacos futuros en pacientes sin síntomas de arritmias, medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con riesgo de arritmias, evaluar el tratamiento antiarrítmico, evaluar la función de marcapasos y el control de la isquemia. El estudio del sistema cardiovascular por imágenes tiene como pilar fundamental el telecardiograma. Este proviene de dos palabras: tele, que significa lejos, y cardiograma, que significa corazón. Consiste en una radiografía simple de tórax posteroanterior realizada a una distancia de 72 pulgadas, lo cual evita la distorsión de la imagen cardíaca. El telecardiograma contiene cuatro vistas fundamentales, que son frontal o posteroanterior, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda y lateral. Esta última es opcional su realización. En la vista frontal del telecardiograma visualizamos en su contorno derecho la vena cava superior y el arco derecho de la aurícula derecha. En el contorno izquierdo se observa la aorta, la arteria pulmonar, la orejuela izquierda de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En la vista oblicua anterior derecha se informa si existe crecimiento de la aurícula izquierda, pues aparece desplazamiento del esófago. En la vista oblicua anterior izquierda informa el crecimiento de la aurícula izquierda cuando desplaza hacia arriba el bronquio izquierdo. Cuando la punta del corazón rebasa la columna vertebral, revela el aumento de tamaño del ventrículo izquierdo. El índice cardiotorácico informa el tamaño del área cardíaca para determinar la existencia o no de cardiomegalia. Se traza una línea horizontal que une los bordes internos de los arcos costales, pasando por los hemidiafragmas. Esa distancia se denomina diámetro transversal torácico,
DTT se trazan dos líneas, la primera desde el borde externo de la aurícula derecha al centro del mediastino A y la segunda desde el centro del mediastino al borde izquierdo del ventrículo izquierdo B. Cuando la suma de A más B es menor que la mitad del DTT, el índice cardiotorácico es normal. Cuando dicha suma es mayor que la mitad del DTT, diagnosticamos cardiomegalia. El aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, conocido como cardiomegalia predominio izquierdo, se caracteriza por aumento del índice cardiotorácico, con descenso de la punta del corazón hacia el diafragma. Es importante visualizar correctamente los ilios del pulmón, ya que el fallo ventricular izquierdo conlleva la ingurgitación vascular de los mismos, como un signo de insuficiencia cardíaca. La opacificación vascular de las arterias coronarias resulta en coronariografía, examen fundamental para el estudio de las coronariopatías. Puede realizarse por cateterismo selectivo o por angiotac. Mostramos una coronariografía por cateterismo selectivo, donde se aprecia estenosis de la arteria coronaria derecha. En la imagen se aprecia una coronariografía por angiotac, donde existen múltiples estenosis de las arterias coronarias. Esta imagen corresponde a una tomografía axial computarizada multicorte, donde se observan calcificaciones de la pared de la arteria coronaria izquierda. La opacificación vascular de las venas se denomina flebografía, estudio que tiene gran valor para el diagnóstico de la insuficiencia venosa, las varices y la trombosis venosa. En la imagen se aprecia la opacificación del eje venoso esplenoportal con la presencia de varices esofágicas tratadas. La aortografía es la opacificación vascular de la aorta tóraco-abdominal. En las imágenes se observa una aortografía abdominal que evidencia una hiperplasia fibromuscular de la arteria renal derecha y una aortografía torácica que revela coartación de la aorta torácica. La opacificación vascular de las arterias cerebrales recibe el nombre de angiografía cerebral. Mostramos una imagen donde se aprecia un aneurisma de la arteria cerebral media. Como complicación del infarto agudo del miocardio, puede desarrollarse en la pared ventricular izquierda una dilatación denominada aneurisma ventricular. En el rayos X de tórax se observa deformidad y abombamiento del ventrículo izquierdo. En la tomografía axial computarizada simple y a color se aprecia la dilatación aneurismática. El examen Doppler determina el flujo sanguíneo. Permite obtener una gráfica denominada espectro, donde lo que se registra por encima de la línea es positivo y es sangre que se acerca al transductor. Lo que se registra por debajo es negativo y constituye la sangre que se aleja del transductor. Esto facilita conocer la dirección del flujo sanguíneo. El Doppler a color refleja en color rojo la sangre que se acerca al transductor.
y en color azul la sangre que se aleja del mismo. Es un estudio de gran valor para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. El Doppler dúplex consiste en poder registrar simultáneamente el espectro y la imagen a color, lo que es muy importante para el diagnóstico de las lesiones valvulares estenóticas. Al terminar la actividad orientadora, arribamos a las siguientes conclusiones. Los datos personales del paciente aportan elementos útiles y no pocas veces fundamentales para la orientación diagnóstica, razón por la cual deben ser puntualizados antes del análisis de los síntomas y signos. Las afecciones del aparato cardiovascular pueden originar dolor por diversos mecanismos y en cualquier sector del organismo, pero el más común es el dolor de origen isquémico. La disnea originada por una afección cardiovascular suele manifestarse cuando aumentan las demandas metabólicas y en consecuencia por el esfuerzo muscular y la tensión emocional, o estar presente aún durante el reposo físico y mental. La auscultación es el método exploratorio que brinda mayor información en el examen físico cardiovascular. Los soplos cardíacos son elementos semiológicos de gran importancia en la práctica médica diaria y su correcta identificación necesita de un entrenamiento sistemático. La información que brinda el electrocardiograma ambulatorio no solo tiene valor diagnóstico, sino que tiene valor pronóstico en diferentes patologías. Los métodos imagenológicos en su conjunto permiten evaluar la anatomía, patología y función cardíaca en forma no invasiva, con alta capacidad técnica, diagnóstica, en ocasiones terapéuticas, con riesgos y costos bajos. Con el desarrollo de la tecnología en el mundo y su aplicación en las ciencias médicas, se ha hecho posible en nuestros días realizar y confirmar el diagnóstico de las enfermedades. En el caso de las patologías del sistema cardiovascular, se utilizan para ello desde estudios diagnósticos sencillos como el registro de la actividad eléctrica del corazón, hasta estudios más complejos basados en la imagenología intervencionista. En la próxima actividad orientadora abordaremos las principales alteraciones electrocardiográficas y en otros estudios de estas enfermedades.